Bien chicos, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Creo que ya ha pasado más de un mes desde que dejé de subir videos. Los he tenido un poco abandonados, pero creo que ya saben el motivo. Ahora sí, ya pasó todo lo que es el mes de noviembre, ya puedo estar tranquilo y puedo brindarle más de mi contenido. Así que vamos a comenzar con este tutorial, el cual es a pedido de Jesús Castillo, en el cual vamos a realizar lo que es cómo vestirte como Antoine Griezmann. Aquí tenemos la camiseta de Griezmann. Como saben ustedes, Griezmann es un delantero francés que juega actualmente en lo que es el Club Atlético de Madrid. La verdad es que es un jugadorazo. Así que hoy, como les digo, a pedido de Jesús Castillo, vamos a realizar este tutorial completo en el cual vamos a vestirnos con la camiseta, el short o los pants, las calcetas o medias, las espinilleras y las botas. Hoy día vamos a hacer un tutorial completo. Es la primera vez que lo voy a hacer, así que espero que comenten qué tal les pareció este tutorial. Que revienten el botón de like si es que les ha gustado. Así que chicos, vamos a ir hablando un poco de él. Antoine Griezmann, como ya saben, es un delantero fenomenal. Marca goles en cualquier posición, de cualquier manera. Y así que hoy día, como les digo, vamos a realizar este primer tutorial de vestimenta completa. Pero antes quería explicarle un poquito de lo que de cómo se viste Antoine Griezmann. Griezmann, como ustedes ya saben, él utiliza lo que son los botines marca Puma, los Puma Future para ser específico. Pero como yo no tengo esos, voy a usar los Predators, que son muy similares a los Puma Future. También tenemos lo que es las calcetas de algodón, ya que él utiliza calceta cortada, ya que ahora las calcetas vienen de la marca Adidas, ya vienen precortadas. Él a veces utiliza cinta, a veces no. Es como que no tiene un estilo definido, pero sí, como les digo, es un estilo súper cómodo. La verdad es que lo van a sentir cómodo. También utiliza unas espinilleras marca Puma, ya que él lo patrocina Puma. Unas espinilleras medianas nada más, que abarque lo que es la mitad de lo que es la tibia o espinilla, como le quieran decir, el short y su respectiva camiseta. Así que chicos, sin nada más que decirles, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones. Y si te gustó este video, ya sabes que tienes que reventar el botón de like, comentar, compartir con tus amigos para que sigamos creciendo. Ya vamos 380 suscriptores y espero seamos mucho más. Ya nos falta mucho para cumplir la meta de los 500 suscriptores y comenzaremos a hacer los sorteos que tanto les digo. Así que chicos, ahí nos vemos en un nuevo video.